Cata, 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 huevemos. Ya, llama, llama a la generala. Llama a la, déjame ponerme la lente. Yo soy la generala. Llama al celular, ya. Plen, 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 plen. ¿Aló? Sí. Aló, compañere. ¿Quién habla? Compañere, carabinere. ¿Quién habla? Soy la diputada Orsini. ¿Cómo está, diputada? ¿En qué la puedo atender, diputada? Dígame. O sea, es que yo me siento al lado de usted en la Comisión de Derechos Humanos ahí en el Congreso. Sí, cómo no. Sí, yo soy un poquito chiquitita y hablo un poquito despacio, entonces no me... Y en realidad nunca he propuesto nada, por eso usted a lo mejor no me conoce. Usted es la que sacó el título de abogada en el Palacio de la Risa, ahora me acuerdo, sí. Tiene razón. Me pillaron también subiendo, trepando unos muros ahí porque... Ah, claro, usted es la que estuvo en un muro para ir a ver un vino y se cayó y se secó la cresta. Ahora me acuerdo, compañeros. Ya, ¿en qué la puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar? Diga. Es que ahora cambié los anfibios y me gustan los magos. Entonces, tengo un mago ahí, me gusta y está privado de libertad, tiene un problemita. ¿Qué le pasó al mago? Eso es lo que no sabemos, porque parece que según él se quería tirar del puente si no volvía con la señora, pero yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que él le hicieron un control de identidad arbitrario. Sí, porque no tenía carne de identidad y como, porque fueron los pacos, no es que los pacos son malos. A ver, espérese un poquito. ¡Marquito! A ver, dime qué le pasó al mago Valdivia, que me está llamando a Orsini, que está con problemas, que está detenido, que no sé qué cuestión, y que dice que fue arbitrario. Espérate. Sí. No, dice que el mago Valdivia se puso bravo, que los insultó y todo. Ah, dice que los insultó Orsini, ¿eh? Oiga, pero, pucha compañere, ¿por qué no me hace la gauchadita? Yo después, no sé, pues le hago un saludo para la campaña, o si no, si quiere para, ¿cómo se llama esto de las alianzas? ¿Usted tiene hijos? Vamos al grano, compañero. ¿Usted quiere que yo hable más, interceda para que lo saquen al tiro? Suélteme la varita, déjenlo en libertad, por favor, porque quedamos en juntarnos y como con las ganas, estoy media ganosa, entonces, para que no me deje pagando, por favor. Ya, pero yo se lo voy a mandar, o sea caliente, porque como al caliente le pasaron estas cosas, ya, yo lo voy a hacer. ¡Suélteme al mago! Ya. ¡Ey, Sotito! ¡Suéltate al mago! Compañere carabinere, deje la piola, me ha costado mucho a mí la carrera, me ha costado mucho llegar donde estoy, entonces por favor. Sí, pero aquí ya todo el mundo se enteró que el mago Valdivia. Ya, ok, compañere, está hecho, está suelto, no se preocupe. Vaya tranquila. Gracias, okay. Ya, de nada, sí, hasta luego. ¿Tú te imaginas que si hubiese sido así esta hueá? No me cabe duda que fue así.